Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2. Bueno, toca juego de habilidad otra vez y ya estamos terminando. Toca portero, ¿vale? Nada más que quedarían faltas y penaltis, ¿vale? Bueno, para portero, lógicamente, como no podía ser de otra manera, yo supongo que todos lo esperaríais, utilizamos a Rogério Ceni, ¿vale? El portero brasileño más goleador de la historia, ¿vale? Que, bueno, ostenta un récord de 111 goles. Bueno, tiene ya unos años, ¿vale? Tiene más de 40 años, pero bueno, juega en el Sao Paulo y si os parece, empezamos con él. Y vamos a empezar como siempre, ¿vale? Vamos a escoger un jugador distinto para este minijuego. Vamos a ir a jugar, vamos a ir a juegos de habilidad, vamos a darle un golpe al joystick derecho hacia la derecha y vamos a darle a elegir jugador. Para elegir al jugador, lógicamente, como es portero, veis que no aparecen. Siento lo de la cagada de Márquez, ¿vale? Bueno, supongo que lo entendéis, ¿no? O sea, ha sido un lapsus. Yo creo que a todo el mundo le puede pasar un montón de comentarios de ese tipo, ¿no? De, joder, has cogido a Magallón. Bueno, pues lo siento mucho. Yo quería coger a Márquez, ¿vale? Era mi ilusión. A Magallón apenas lo conozco, o sea que... Bueno, para coger al portero, ¿vale? Basta con que de un equipo, basta con coger a cualquier jugador del equipo porque nos aparecerá el portero, ¿vale? Esta vez no me voy a equivocar, ¿vale? Ya me voy a andar con más pies de plomo para que no vuelva a pasar. Bueno, yo he cogido a Hudson, ¿vale? Pero aparece Rogério Ceni, ¿vale? Que es el portero del Sao Paulo. Así es que vamos con el bronce. Bueno, pues este jueguito es bastante fácil, sobre todo al principio, ¿vale? Porque ya veis que os marca pues un circulito azul hacia dónde va a lanzar el jugador. Entonces es bastante, bastante fácil atajar esos disparos que hace, ¿vale? Ya veis que los puntos son un poco el primero 2000, el segundo 4000, luego multiplica a 12000, el siguiente si lo paras, ¿no? Bueno, ya veis que, bueno, el jugador os puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Os puede hacer la paradiña y despistaros un poco y demás, pero, bueno, como norma general suele ser bastante fácil, ¿vale? O sea, no hay mucho problema. Luego vais a daros cuenta que esa ayuda del círculo azul va a desaparecer. Y es ahí donde está, digamos, un poco el problema, ¿no? Pero igualmente, pasaros el juego, os lo vais a pasar. Ahora, conseguir una buena puntuación, pues será un poquito más complicado. Pero ya digo que pasároslo. Bueno, pues yo creo que os lo vais a pasar todos este, ¿vale? O sea, no habría ningún problema. Ya veis que, bueno, yo he hecho un montonazo de puntos, pero no hacía falta tantos. Incluso, bueno, Galloso tiene ahí 40.000, que vete a saber cómo lo ha hecho, ¿no? Bueno, vamos con el de plata, si os parece. Bueno, este juego de plata trata sobre el saque, ¿vale? Tenéis que sacar con el pie, ¿vale? Y derribar todas las cajas. Y con la mano, veréis a ambos lados hay unas dianas para sacar con la mano. Bueno, no tiene mucho misterio. Lo que es el juego no tiene mucho misterio, ¿vale? Con que prácticamente con que toquéis una caja, pues, se caerá la mayoría, ¿no? Se caerá el resto de la mayoría. Pero lo que sí que es un poco complicado es esos lanzamientos, ¿no? Bueno, yo... Para que sepáis, ¿vale? Aprieto la barra de saque a tope, ¿vale? En ambos casos, tanto cuando lo hago con el pie como cuando luego vais a ver que lo haré con la mano para sacar en corto a las dianas. Es un poquito, bueno, de habilidad. Es cogerle un poquito el truquito. Si os fijáis, vais a tener una pequeña ayuda, ¿vale? En el portero veis que tiene una flechita, ¿vale? Bueno, pues tenéis que apuntar con esa flechita, porque el portero al sacar se mueve bastante, ¿vale? Oscila bastante hacia los lados, ¿vale? Se va un poquito cuando vosotros estáis apuntando, pero veis, coge una carrera, digamos, hacia un lado para sacar. Al menos en el caso del portero que he utilizado yo. Y entonces se os va a hacer un poquito complicado, pero vosotros no os fijéis en el movimiento del portero, ¿vale? Fijaros en la flecha hacia donde está apuntando el portero. Bueno, lógicamente si derribáis la barrera, como en otros casos, os resta puntos, ¿vale? Esa barrera que veis ahí de maniquís o como lo queréis llamar, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es derribar una de las dos dianas a cada lado, ¿vale? O sea, tanto si le dais a la grande como a la pequeña. Yo os aconsejo que le deis a la grande, que no sé por qué razón da más puntos.
o al menos a mí así me lo daban, ¿no? Bueno, si dais a la grande es mejor, ¿vale? Bueno, hemos pasado el nivel de plata y ahora nos vamos al de oro, que, bueno, tiene su aquel, ¿eh? Bueno, nivel de oro un poco complicado, en el sentido de que, bueno, vais a ver que si intentáis parar los balones, bueno, yo al menos, que soy un portero penoso, ¿vale? Pues para mí me estaba resultando muy, muy, muy complicado. Y lo que hago realmente es ir a saco, a por los defensas, o sea, por los delanteros, no dejarles, digamos, ni que piensen, ¿vale? Ir a saco. Utilizando la Y, ¿vale? La Y y, hombre, y la dirección. Y en cuanto me acerco un poco, pulso B, ¿vale? Pulso B o círculo, ¿vale? Para que se... O incluso X, X o cuadrado, ¿vale? Para que se tire a por el defensa. Y ya veis que, bueno, los resultados han sido fabulosos. O sea que yo os aconsejo eso, vamos. Bueno, pues este es el nivel leyenda, un nivel leyenda que es muy divertido, ¿vale? Se trata de parar todos los balones posibles lanzándolos. Bueno, os podéis lanzar con el joystick, ¿vale? Con el joystick derecho le dais un golpe hacia donde vosotros creáis, ¿vale? Y os podéis lanzar. Directamente, ya digo que este juego es bastante... yo diría que es fácil pasarse el modo leyenda en este juego de habilidad de portero, ¿vale? Yo diría que es bastante fácil. Lo digo porque ya vais a ver luego de lo que os hablo. Pero claro, igual decís, joder, pues si te están metiendo un montón de goles, ¿no? Y te están derribando las cajas. Y dices, sí, pero es que te dan muchos puntos cada vez que paras una, ¿no? Yo, sin ser buen portero, que lo he dicho un montón de veces, que soy bastante malo de portero, necesitas como, no sé, esos reflejos, esa... No sé, ese saber estar sin ponerte nervioso cuando viene un delantero a rematarte, ¿no? Cuando juegas en modo club de portero, pues me he pasado el modo leyenda, ¿vale? O sea, casi nada. Y bueno, y sin mucho esfuerzo, sin mucho trabajo, ¿no? Pero no solo yo, o sea, de todos mis amigos me parece que he quedado en quinta posición o algo así. O sea que hay un montón de gente que se ha pasado ya el modo leyenda este tranquilamente. Mira, fijaros, en quinta posición y me he pasado el modo leyenda, ¿no? O sea que es bastante fácil, yo creo que sí, Bueno, pues ya veis que vamos a ponerle fácil entre comillas, porque seguro que más de uno me dirá, joder, pues no consigo pasármelo. Me trabo en tal juego, ¿no? En tal nivel. Bueno, yo ahí poco puedo hacer, ¿no? Pero lo que sí que os diría es que, bueno, relativamente es fácil. Y habéis visto que hay muchos de los que tengo agregados que han superado el juego y con creces, ¿no? Y con muchísimos más puntos que yo. O sea, que no creo que habrá mucho problema. Y eso ahora que digamos que acaba de salir el juego, ¿no? Bueno, chavales, pues yo creo que nada más. Nos quedan, ya digo, faltas y penaltis. Así es que, bueno, like, favoritos, suscribiros si aún no lo estáis, que aprenderemos muchas cosas los unos de los otros aquí en el canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Así es que un saludito y adiós, adiós.